Hola y bienvenidos a un nuevo video. Las familias vienen en todas las formas y tamaños, desde familias con condiciones genéticas únicas hasta aquellos que viven fuera de las normas de la sociedad de maneras que no puedes imaginar. También te sorprenderá por los notables lazos que se han formado en las circunstancias más improbables. Hoy te mostraremos las 20 familias más inusuales de todo el mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. La familia Ulas de 19 miembros reside en el sur de Turquía y es conocida como la familia que camina de pies y manos. Son un grupo que navega por la vida de una manera muy única. Según los informes, caminan solo sobre sus manos y pies, pareciéndose a un cuadrúpedo en lugar de estar erguidos como la mayoría de las personas. Se han realizado varios estudios científicos sobre la familia Ulas. Sin embargo, la causa exacta aún no se entiende completamente, pero se cree que es una condición genética muy rara. Los hermanos de la familia nacen de padres estrechamente relacionados y exhiben, además de su forma inusual de caminar, varias deficiencias físicas y cognitivas. Una posible explicación para los patrones de caminar de la familia Ulas es el síndrome de Unertan. El síndrome de Unertan lleva el nombre de la familia con el mismo nombre, que tiene un trastorno neurológico raro. También se ha propuesto como un ejemplo de evolución inversa, con la familia Ulas evolucionando a caminar sobre cuatro extremidades, como lo hicieron nuestros antepasados hace millones de años. Número 19. Jesús Manuel Fajardo Aceves es miembro de una familia conocida como la familia más peluda del mundo. Los miembros de la familia sufren de una rara condición genética llamada hipertricosis, que causa el crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo. Esta condición ha estado presente en varios miembros de la familia durante al menos cuatro generaciones. La hipertricosis puede ser generalizada o localizada. La hipertricosis generalizada afecta el crecimiento del cabello en todo el cuerpo, mientras que la hipertricosis localizada solo afecta el crecimiento del cabello en partes específicas del cuerpo. La familia más peluda del mundo sufre de la forma generalizada de hipertricosis, que es extremadamente rara. La causa exacta de la hipertricosis no se conoce bien, pero se cree que se hereda de manera autosómica dominante, lo que significa que solo se necesita una copia del gen afectado para desarrollar la afección. Se estima que menos de 100 personas en todo el mundo tienen hipertricosis generalizada. Sin embargo, la familia más peluda del mundo ha ganado la atención de los medios y ha sido reconocida por Guinness World Records como la familia con más miembros afectados por la hipertricosis. Número 18. Una familia en Gran Bretaña tiene al menos 15 miembros que sufren de albinismo, incluyendo a Aslan Parvez. Esta familia específica es considerada una de las familias de albinos más grandes de todo el mundo. El albinismo es una condición genética que afecta a la producción de melanina, el pigmento responsable de determinar el color del cabello, la piel y también los ojos. Las personas con albinismo tienen una producción reducida o ausente de melanina, lo que resulta en características como cabello muy claro o blanco, piel pálida y ojos incoloros. La probabilidad de que toda una familia tenga albinismo depende del modo de herencia de la afección. Sin embargo, ambos padres deben portar la mutación genética para transmitir la condición a su hijo. Si ambos padres son portadores, hay un 25% de posibilidades de que su hijo herede el albinismo. Por lo tanto, la probabilidad de que toda una familia tenga albinismo es casi imposible, aunque es más común que uno o dos individuos de una familia lo tenga. La familia albina se ha enfrentado a varios desafíos como resultado del albinismo, incluida la intimidación y el estigma. Algunos miembros de la familia incluso sufren de depresión y también de ansiedad. Sin embargo, también han desarrollado un sentido de orgullo de su herencia única y han abrazado su condición. Número 17. La familia Manurung es una familia real de Indonesia que, según los informes, tienen una condición rara y única que hace que sus rostros cambien de forma. Esto es causado por anomalías en el desarrollo óseo y muscular, lo que resulta en rasgos faciales que parecen cambiar con el tiempo. Los miembros de la familia tienen características faciales distintas, incluyendo frentes prominentes y ojos ampliamente espaciados. La condición parece estar relacionada con un trastorno conocido como displasia ectodérmica, aunque la naturaleza precisa no está completamente clara. La familia Manurung ha aparecido en múltiples medios de comunicación debido a su apariencia única. Si bien hay información limitada disponible sobre la familia y su condición, algunas fuentes sugieren que hay intervenciones médicas disponibles para aliviar los síntomas de la displasia ectodérmica, incluidos implantes dentales, injertos de piel y otras cirugías reconstructivas. Sin embargo, no está claro si la familia Manurung ha recibido estos tratamientos o qué impacto ha tenido en su condición.
Número 16. Esta próxima familia tiene una perspectiva muy diferente sobre los tatuajes en comparación con la mayoría de los padres. Chamequia, diseñadora de moda y entusiasta del tatuaje, ha llamado la atención en las redes sociales por tatuar a su hijo de un año llamado Trailing. Según Chamequia, cada tatuaje en Trailing simboliza un hito de su vida. A pesar de los numerosos comentarios negativos, Chamequia continúa tatuando a su hijo, afirmando que está siendo una buena madre al ser su mayor apoyo. Pero el interés de Chamequia por los tatuajes va más allá de su hijo. Ella misma tiene tatuajes en toda la cara y el cuello. Ella cree que los tatuajes son una forma de expresión y no deben ser estigmatizados. Su amor por los tatuajes también ha influido en su trabajo como diseñadora de moda, creando ropa con patrones de estilo de tatuaje. La decisión de Chamequia de tatuar a su hijo ha sido criticada por muchas personas en internet, acusándola de criarlo como un gángster o un delincuente. Sin embargo, Chamequia insiste en que está haciendo lo mejor para su hijo y priorizando sus intereses. Ella ha declarado, sin embargo, que todos los tatuajes que le ha hecho son temporales. Número 15. Blue Fugate es un término asociado con una familia de Kentucky que supuestamente tiene una rara condición genética que le da a su piel un tinte azul. La condición se conoce como metahemoglobinemia, que es causada por una mutación genética que altera la capacidad de la molécula de hemoglobina para transportar oxígeno. Esto resulta en un tono azul en la piel, especialmente en los labios y las extremidades. Según los informes, la familia Fugate vivía en las remotas colinas del este de Kentucky, donde su apariencia única les ganó notoriedad local. La metahemoglobinemia es extremadamente rara, pero se ha documentado en otros casos aparte de la familia Fugate. En algunos casos, la afección se puede adquirir a través de la exposición a ciertos productos químicos o medicamentos. En el caso de la familia Fugate, sin embargo, parece deberse a una mutación genética heredada. A pesar de los desafíos que enfrentaron, la familia Fugate pudo llevar una vida normal. Su apariencia única llevó a que su historia se contara en el folclore local. Número 14. Kathy y Jackson Bannon son un dúo de madre e hijo que nacieron sin brazos debido a una rara condición genética conocida como síndrome de Hall-Oram. Esta condición afecta el desarrollo del corazón y las extremidades superiores. Está causada por mutaciones en el gen TBX5 en el cromosoma 12 y ocurre en aproximadamente uno de cada 100.000 recién nacidos. El síndrome de Holt-Oram se hereda con un patrón autosómico dominante, lo que significa que si uno de los padres tiene la mutación, hay un 50% de probabilidades de que su hijo también la herede. Es por eso que tanto Kathy como Jackson lo tienen. Las personas con síndrome de Holt-Oram también pueden tener defectos cardíacos y otros problemas médicos. El tratamiento generalmente implica cirugía para corregir cualquier anomalía cardíaca. La terapia ocupacional también ayudará a las personas a adaptarse y aprender a realizar tareas diarias usando sus pies u otra tecnología adaptativa. Número 13. Jono Lancaster es un hombre británico que nació con una rara condición genética llamada síndrome de Treacher-Collins. Esto afecta el desarrollo de huesos y tejidos en la cara, lo que resulta en rasgos faciales distintivos. A veces también puede conducir a oídos subdesarrollados o ausentes, dificultades para respirar y tragar y otros desafíos médicos. A pesar de enfrentar obstáculos significativos en la vida, Jono se ha convertido en un conocido defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, la vida de Jono comenzó difícil. Fue abandonado por sus padres que no pudieron hacer frente a su condición. Jono fue colocado en hogares de acogida y finalmente adoptado por una familia amorosa que le brindó mucho apoyo. En un momento dado, Jono decidió viajar por el mundo para conocer a otros niños con síndrome de Treacher-Collins, difundiendo el mensaje de que ellos también pueden superar todos los obstáculos en la vida. Hoy en día, Jono está casado con Laura y si alguna vez deciden tener un hijo, hay un 50% de posibilidades de que su hijo herede su condición. Número 12. El último récord mundial Guinness ha sido otorgado legítimamente a una familia de nada menos que Minnesota, Estados Unidos. Conoce a la familia Trapp, un grupo de personas imponentes que se ha hecho mundialmente famosas por ser la familia más alta del mundo. La familia Trapp de 5, compuesta por los hermanos Scott, Chrissy, Savannah, Molly y Adam, tienen una altura promedio de 2.03 metros. El miembro más joven, Adam Trapp, ya mide 2.21 metros, mientras que su hermana Savannah mide 2.03 metros.
La más pequeña de la familia es Chrissy, que mide tan solo 1.91 metros de altura. Si bien podría pensar que su altura solo conduce a golpes constantes en la cabeza y hace que las compras sean un constante desafío, la familia Trapp ha utilizado su altura en el mundo de los deportes. Los tres chicos Trapp de hecho juegan baloncesto y voleibol a nivel universitario. Número 11. La familia india Chana acaba de reclamar el título de la familia más grande del mundo con la asombrosa cantidad de 39 esposas y 94 hijos. El difunto hombre llamado Siona vivía con su enorme familia en una mansión rosa de 4 pisos en Mizoram. Sí, lo escuchaste bien. Todos vivían juntos bajo un mismo techo y la casa tenía múltiples cocinas, salas de oración y dormitorios. La mansión de la familia tiene 100 habitaciones y está equipada con su propio suministro de energía y agua para satisfacer las necesidades de la familia. Siona Chana comenzó su familia en una temprana edad de 17 años y después de casarse con su primera esposa, se casó con una nueva esposa cada año, lo que resultó en un total de 39 esposas. Juntos tuvieron 94 hijos y el más joven nació en 2019. Según los informes, todas sus esposas vivían armoniosamente bajo un mismo techo y sus edades oscilaban entre los 70 y los 39 años. Número 10. Adriane da Silva ha ganado fama como portero profesional en las ligas brasileñas de fútbol, a pesar de tener 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Pero te sorprenderá saber que no es el único en su familia con esta condición. La familia da Silva tiene polidactilia, una condición en la cual una persona nace con dedos de manos o pies adicionales. En el caso de la familia da Silva, 14 de los 25 miembros de la familia tienen esta condición. La familia proviene de un pequeño pueblo en Brasil y ha ganado reconocimiento por sus características únicas. A pesar de algunos desafíos que conlleva tener dedos de manos y pies adicionales, los miembros de la familia llevan vidas normales y han encontrado formas de adaptarse y superar cualquier dificultad. Los científicos dicen que esta mutación genética se ha transmitido a lo largo de múltiples generaciones. Sin embargo, la familia es tan única que están siendo estudiados para comprender mejor los factores genéticos que conducen a la polidactilia. Número 9. La familia Gray, también conocida como los Forajidos, tuvo un enfrentamiento de 15 años con la policía de Texas. La familia Gray se autoproclamó ciudadanos soberanos que creían que no estaban sujetos a las leyes estadounidenses y se negaron a reconocer la autoridad del gobierno. La familia vivía lejos de la civilización en un complejo sin electricidad ni agua corriente. El complejo de la familia Gray estaba situado en un remoto terreno de 47 hectáreas en Texas que compraron en la década de 1980. Según diversos artículos, la familia estaba involucrada en diversas actividades ilegales, incluyendo robos y secuestros. Los Grays estaban armados y fuertemente custodiados en su complejo, lo que dificultaba el acercamiento de las fuerzas del orden. En 1999, el sheriff fue asesinado a tiros, lo que llevó a una persecución masiva. Finalmente, la familia Gray se entregó a las autoridades en el año 2000, pero las secuelas de sus acciones duraron muchos años. Número 8. Conozcan a la familia única Chauhan de Hyderabad, India. Esta familia india es conocida como la familia enana y consiste en una madre, un padre y sus hijos. 9 de cada 11 miembros de la familia tienen acondroplasia, que es una forma de enanismo. La condición de la familia es causada por una mutación genética que afecta al crecimiento óseo, lo que resulta en extremidades más cortas y otras características físicas. La acondroplasia se considera una afección rara que ocurre en aproximadamente 1 de cada 25.000 nacimientos. También es poco común que varios miembros de la familia lo tengan. Según la investigación, alrededor del 80% de los casos ocurren espontáneamente como resultado de una nueva mutación, mientras que el 20% se heredan de un padre afectado que también tiene la afección. A pesar de los muchos desafíos que enfrentan, la familia enana ha tratado de llevar una vida relativamente normal. Los padres han tenido trabajos para mantener a su familia, mientras que los chicos asisten a la escuela y participan en actividades extracurriculares. Número 7. La familia Pieval es una familia real con una condición genética única llamada pievaldismo. El pievaldismo es un trastorno genético raro que afecta a los melanocitos, las células que producen pigmento en la piel, el cabello y los ojos. Las personas con pievaldismo tienen muchas manchas despigmentadas blancas en la piel y el cabello que pueden estar dispersas o agrupadas. También pueden tener otras anomalías como pérdida de audición o retrasos en el desarrollo, pero este no es siempre el caso.
Usted podría pensar que esto suena similar al vitiligo y estaría en lo correcto, pero hay diferencias entre las dos condiciones. En el vitiligo, el sistema inmunológico del cuerpo ataca a los melanocitos para destruirlos, lo que resulta en manchas blancas en la piel y en algunos casos en el cabello. En el piebaldismo, la despigmentación suele estar presente desde el nacimiento y permanece estable en el tiempo. Por el contrario, la despigmentación en el vitiligo puede aparecer a cualquier edad y puede aumentar o disminuir con el tiempo. Si uno de los padres tiene el gen mutado, cada niño tiene un 50% de probabilidades de heredar la afección. El piebaldismo afecta aproximadamente a 1 de cada 20.000 personas en todo el mundo, lo que lo hace extremadamente raro. La familia Piebald, que reside en los Estados Unidos y aparece en varios medios de comunicación, todos tienen piebaldismo. Número 6. ¿Tienes un color favorito para usar? Conoce a la familia Seven Rag de la India, que usa exclusivamente los colores rojo y blanco. La familia ha ganado fama mundial por su sorprendente sentido de la moda. Son conocidos por usar solo estos dos colores durante los últimos 35 años. Se han convertido en un fenómeno en su comunidad local y tienen un seguimiento significativo en las redes sociales, con muchas personas maravilladas por sus audaces elecciones de moda. La familia consta de 14 miembros, incluidos los padres y sus 6 hijos y 6 hijas. El padre de la familia tuvo la idea después de tener un sueño en el que fue visitado por el señor Rama, que estaba vestido con atuendo rojo y blanco. Vio esto como una señal y decidió vestir a toda su familia con estos colores también. Usan una variedad de atuendos, desde ropa tradicional india hasta atuendos modernos. Incluso tienen autos rojos y blancos y decoran su hogar con estos colores también. Los miembros de la familia dicen que usar estos colores se ha convertido en parte de su identidad y que se sienten incompletos si usan cualquier otra cosa. ¿Te gustaría usar tu color favorito para siempre? Házmelo saber en los comentarios. Número 5. La familia Rapunzel, también conocida como Terelin Svetlis Russell, y sus 3 hijas Kala, Sendalin y Chesney, tienen el pelo increíblemente largo. Terelin nunca se ha cortado el pelo y ahora mide unos asombrosos 1.88 metros. Sus hijas no son mucho más bajas, con longitudes de cabello de casi 92 centímetros. No es de extrañar que estas mujeres se hayan convertido en una sensación, pero ¿por qué el pelo tan largo? Bueno, Terelin heredó su amor por el cabello largo de su madre y ha continuado esta tradición con sus propias hijas. Es una forma de expresar su identidad única y abrazar su belleza natural. Sin embargo, mantener cabellos tan largos no es una tarea fácil. Utiliza productos y aceites orgánicos para mantener su cabello fuerte y saludable, evitando el peinado por calor y otras prácticas dañinas que pueden dañar su cabello. De esta manera, su cabello permanece largo y hermoso como el de Rapunzel. Número 4. La historia de la familia Lykov es un testimonio de extraordinaria perseverancia, habilidades de supervivencia e independencia. Esta familia de 6 personas vivió en completo aislamiento en el desierto siberiano durante más de 40 años a partir de la década de 1930. Esta familia estaba formada por Karl Lykov y su esposa Akulina y sus hijos, 2 hijos, Sabin y Dimitri, y 2 hijas, Natalia y Agafia. La razón de su aislamiento provenía de su desconfianza hacia el gobierno soviético y sus creencias cristianas. Huyeron a los remotos bosques de la taiga siberiana y construyeron una vivienda improvisada allí. Los Lykov vivían en condiciones duras, sin condiciones modernas o comunicación con el mundo exterior. A pesar de vivir en aislamiento, la familia logró sobrevivir e incluso prosperar. Construyeron su propio refugio, cultivaron sus propios vegetales y criaron ganado. También hicieron su propia ropa con pieles de animales e incluso disfrutaron de la música tocando sus propios instrumentos caseros. La familia no tenía conocimiento de la Segunda Guerra Mundial y la noticia de la misma los sorprendió cuando descubrieron una radio que su padre había escuchado antes de su muerte. Este descubrimiento marcó su primer contacto con el mundo exterior en más de 40 años. Número 3. Un canal de YouTube llamado Afrimax English compartió la historia de una familia de Uganda con 3 niños nacidos con microcefalia. En el video, la madre explica que sus hijos nacieron con bajo peso, sin grasa corporal y cabezas pequeñas. Desafortunadamente, la familia fue referida como la familia de los monos por los aldeanos. La microcefalia es una afección médica en la que el tamaño de la cabeza de un bebé es más pequeño de lo normal y puede indicar un desarrollo cerebral anormal. Por lo general, se diagnostica cuando las mediciones de las circunferencias de la cabeza están significativamente por debajo del promedio y pueden variar de casos leves a graves. La microcefalia puede ocurrir debido a anomalías genéticas, infecciones maternas como el virus Zika o exposición a sustancias nocivas durante el embarazo.
También puede ser el resultado de alteraciones en el desarrollo temprano del cerebro, lo que puede conducir a una circunferencia de la cabeza más pequeña y anomalías estructurales. Los niños parecían luchar con su desarrollo físico y, según la madre, a menudo eran intimidados y discriminados debido a su condición. Se estima que la microcefalia afecta aproximadamente de 1 a 10 bebés por cada 10.000 nacidos vivos en todo el mundo. Sin embargo, en algunas regiones o poblaciones, la prevalencia de microcefalia puede ser mucho mayor. Durante el brote del virus Zika en Brasil en 2015, por ejemplo, hubo un aumento significativo en el número de bebés nacidos con microcefalia. Número 2. Conoce a la familia más fuerte del mundo. Nick y Kali Bess son una pareja profesional de levantamiento de pesas de Georgia que han ganado reconocimiento por su increíble fuerza y dedicación al fitness. Tienen dos hijos, Dylan y Jessica, que comenzaron el entrenamiento de fuerza a una edad temprana y han seguido los pasos de sus padres. La familia apareció en el programa de TLC The Strongest Family in the World, mostrando su impresionante poder y dando a los espectadores una visión de su vida cotidiana. Nick y Kali entrenan durante al menos 3 horas al día, 6 días a la semana. Este intenso compromiso con su estado físico les ha ayudado a lograr resultados notables. Por ejemplo, Nick ha establecido múltiples récords mundiales en levantamiento de pesas y Kali compite a nivel nacional. A pesar de su riguroso programa de entrenamiento, priorizan a su familia y pasan tiempo con sus hijos normalmente. Su hijo Dylan ya ha logrado increíbles hazañas de fuerza a una edad muy temprana. En un video compartido en YouTube, levantó la asombrosa cifra de 109 kilogramos, que es más del doble de su propio peso corporal. Su hija Jessica también está siguiendo los pasos de su familia y participa regularmente en actividades de entrenamiento de fuerza con su hermano y sus padres. Número 1. Al escuchar esta historia, uno pensaría que Valentina Vasiliev debe ser conocida como la madre más agotada del mundo. Dicha madre presuntamente dio a luz un total de 67 niños, incluidos 16 pares de gemelos, 7 juegos de trillizos y 4 juegos de cuatrillizos. Ella y su esposo residían en Suya, Rusia, y tuvieron a sus hijos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Según los informes, el esposo de Valentina era un herrero conocido por su fuerza y buena salud. Es posible que sus genes contribuyeran a la familia notablemente grande de la pareja. Se dice que la familia vivió en la pobreza y probablemente dependió en gran medida del apoyo de su comunidad para cuidar a su numerosa familia. No está claro por qué deseaban tener tantos hijos, pero se especula que Valentina pudo haber estado tratando de asegurarse de que su apellido perdurara en el tiempo. A pesar de los desafíos involucrados en la crianza de 67 hijos, todos los hijos de Valentina sobrevivieron en la infancia, lo cual es un logro notable dada las altas tasas de mortalidad infantil en Rusia en ese momento. ¿Tienes una familia inusual? Si es así, dinos por qué. Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.